la bienvenida para Feli con ojos de turista hoy en la Caverna de las Brujas. Mira, hola. Qué imagen, ¿eh? Hola, hola. Hola, hola Sergio, hola Noe, les hago jueguito de luces y ahora sí los invito a que descubramos el interior de esta caverna, la Caverna de las Brujas. Hicimos 75 kilómetros desde el volcán Malacara, desde donde transmitimos a la mañana muy tempranito y llegamos a este lugar maravilloso y único. Pero para contarles de qué se trata este lugar que vamos a recorrer, la voy a buscar Estela. ¡Estela! ¿Dónde estás, Estela? ¡Qué bonito! Ahí está, Estela es nuestra guía que nos ha acompañado hoy. 40 años hace que hace este tipo de tours, así que sabe muchísimo. Contame, Estela, ¿cómo fue que se formó esta caverna? Bueno, esta caverna obviamente está muy relacionada. Vamos a ir caminando un poquito para allá, si todos van descubriendo el lugar. Tenés que saber algo, y lo tiene que saber la gente que nos está viendo. Estuvo el mar acá hace millones de años atrás, antes de que existiera la Caverna de las Brujas. Y eso es importante saberlo, ¿por qué? Porque para que exista esta roca donde se ha formado la caverna, fue necesario que primero estuviera el mar. Y esta roca era fondo marino. ¿Sí? Luego el levantamiento de la cordillera de los Andes va a hacer que esto se levante y quede en el paisaje que vos has visto allá afuera y que va a permitir que ahí se formara la Caverna de las Brujas con ese gran levantamiento de la cordillera de los Andes. Miren lo que es esto, por favor. Veo que hay estalactitas, también hay estalagmitas, que son estas formaciones que se producen por las filtraciones que recibe. Claro, porque luego de que se forma la caverna, empieza la roca, tiene una particularidad, va filtrando el agua, ¿sí? La roca tiene solubilidad, entra el agua, produce bicarbonato cálcico soluble y ese proceso, que es reversible, en la segunda fase me va formando las famosas estalactitas, que las podemos ver ahí perfectamente, estalagmitas, que van a ser las del piso, bien, que en un ratito las estamos viendo. Ahora, columnas también cuando se juntan las dos. Estela, este tour lo pueden hacer tanto niños como adultos, porque se puede recorrer. Esta es una de las salas donde arrancamos, que se llama la Sala de la Virgen. Pero ¿cuántas salas hay acá? No, bueno, la caverna es como un gran queso gruyer, está llena de laberintos, tiene un montón de salas, pero turísticas son tres. Tres salas, que vamos a ver, yo puedo bajar por ahí, a ver, vení Chicho, mirá, cuidado, lo que es esto. Cuidado, cuidado. Miren esto. Cuídelo a Chicho, a por ver, favor. Epa. Empezamos a bajar. A ver, bajemos, sí. A ver. Lo que es esto, impresionante, histórico. Fundamental. A ver, fundamental, agarrarse de la cuerda. Claro. Con todas las precauciones, por supuesto. Claro, también ahí les voy contando lo que me dice Estela. ¿Te dio miedo tengo o yo no? Felicitas. Tenemos que... Y también el calzado adecuado. Claro. Perfecto. Da un poquito claustrofobia, chicos. Claro, claro. Pero esta es hasta que te acostumbras. Lógico. Estás al aire libre, respirando aire puro y de repente ingresás acá, está todo oscuro. También... hasta que se acostumbra la pupila. Claro. Como ingresé un poquito más acá, yo perdí retorno, chicos. Ay, así ay, que... Okay, mirá, pero vamos a seguir, seguramente ahí Gerard, que nos está acompañando, me va a indicar. Porque quiero que me cuentes, Estela, ¿por qué se llama Caverna de las Brujas? Y decime si se me va a aparecer acá alguien que salgo corriendo. En realidad su nombre... está ligado a las diferentes leyendas que se cuentan del lugar, ¿viste? Entonces, una de las leyendas... Ahí la perdimos un poquito el audio. Estamos en vivo en la Caverna de las Brujas, en el sur de la provincia. A ver. Acá las habían tenido cautivas. Ah, qué impresionante. ¿Viste? Ellas logran escapar, venían con... Una de las formas que tenían para que las cautivas no se escaparan es que le cortaban la planta de sus pies. ¡Qué dolor! Entonces, iban pasando por acá, huyendo, ven la entrada
y deciden que era el lugar ideal para esconderse. Se quedan acá, salían afuera en busca de comida y, bueno, de repente unos cazadores las ven y, por supuesto, se quedan asombrados de verlas, ¿no? Eran muy bellas estas mujeres, según dice la leyenda, pero claro, de tanto estar acá, les empezó a crecer mucho el pelo, les crecieron las uñas de sus manos, las uñas de sus pies, y de ser bellas y hermosas, su pelo era muy largo y el viento levantaba su cabellera, lo cual hizo que de ser bellas y hermosas pasaran a tener el aspecto contrario, ¿no? La imagen que tenemos en la cabeza de las brujas. Por eso el nombre. Ahora, esto historia. Es una leyenda, pero puede que sea real. Es una leyenda, pero bueno, obviamente, estas mujeres... No me hagas, que me da miedo. Obviamente, eso va a generar que, bueno, estas mujeres luego desaparecen, los cazadores no las vieron más, y cuando se acercan a ver qué había pasado con estas mujeres, salen volando sobre sus cabezas dos grandes lechuzas, que cuando ellos miran hacia arriba, estas lechuzas tenían una mezcla entre mucho de ave, pero también algo de humano, que les dio tanto miedo que salieron corriendo del lugar y desaparecieron muy asustados. Pero dice la leyenda que parece que estas mujeres hubiesen querido quedarse en las paredes de este lugar, y todo aquel que ingresa siente que desde algún lugar lo están espiando. No. Eso decime es que no es verdad. ¿A dónde están? ¿Las podemos ver? Máscaras extrañas. Sí, vamos a mirar un poquito a ver si las encontramos. Vamos a... Ahí nos movemos un poquito en el interior y se va perdiendo la imagen, el sonido. Estamos en vivo, este material exclusivo, allí del 7, en el interior de la Caverna de las Brujas. Mostrándote justamente uno de los lugares tal vez más famosos de Malaga. Ese blanco que está ahí puede ser. Mirá si no es una máscara extraña como la de la película El Juego del Miedo, ¿eh? Si se sienta el triciclo, salimos todos corriendo. Ahora, Estela, ¿todos los días se puede venir y visitar esta caverna? ¿Puedo venir yo sola? Me imagino que no, porque tiene cierta dificultad. Tiene cierta dificultad. Obviamente vienen las familias, pero es fundamental que sepan que, bueno, no todos pueden entrar, por ejemplo, los pequeños. Solo de 7 años para arriba le permiten acceder, ¿sí? De 4 hasta 7 pueden entrar a esta sala grande. Bien. Todos datos que son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo si te estás por ir a Malargüe. Reserva natural. Es un área natural, una reserva natural declarada en 1990. Esta cavidad estamos hablando en forma oficial desde 1983, que ya empieza a ser obligación entrar con el guía. Pero claro, imagínate que afuera no había nada, entonces eso hizo que muchas veces entraran a hacer daño, mucha gente entraba a romper, hay que considerar esto. Sí, dañinos hay en todos lados, por suerte esto ya se solucionó. De acá de la zona de Bardas Blancas, don Francisco Cara, a partir de ahí, que la caverna... va a empezar a ser visitada cercano a nosotros, ¿viste? Estela, ahora, yo te dije que, o sea, les comentaba recién que esta es una de las salas, que se llama la Sala de la Virgen, que es la más amplia. Pero en realidad en el tour les quiero contar que si vienen, se tienen que preparar, porque en algunas partes hay que ir gateando, tenemos muy bajita la pared... ahí sí uno siente que le late fuerte el corazón porque se hace muy, muy finito el pasillo por donde podés ir avanzando. Sí, por eso es importante que el que viene a Caverna de las Brujas sepa que se va a encontrar con un turismo de aventura. Por eso también decimos que no todo el mundo está en condiciones de entrar. Por ejemplo, una persona claustrofóbica no es que no pueda entrar, porque depende del claustrofóbico. Hay gente claustrofóbica que la ha hecho porque lo ha superado y está el que no puede entrar directamente.
Claro. Entonces eso va a depender mucho de la persona. Pero hay que animarse porque venís con guías especializados que te van acompañando, te van indicando. Imagínense que esto está hace años abierto al turismo, hay mucha seguridad. Y los traigo hasta acá para que vean por qué se llama esta Bien. Sala, la Sala de la Virgen. Nosotros es vamos que a tener acá, que ir cerrando, Feli, creo que no nos escucha. Esta es muy hermoso lo que estamos mirando. Acá, en realidad, y seguramente ya en el central también vamos a poder compartir un informe arriba, completo, porque bueno, por ejemplo, es muy difícil el acceso a ese lugar y ya Feli ha perdido el retorno. Estamos en vivo desde el interior de la Caverna de las Brujas.